El Consejo Técnico Escolar representa una oportunidad para que el personal docente, bajo el liderazgo del director y el acompañamiento cercano del supervisor, discuta y acuerde en torno de los desafíos que le representan los resultados que obtienen los alumnos que asisten a la escuela. Sí. En nuestras escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, el Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado que lo integran todos los actores que están directamente relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Espacio para analizar y tomar decisiones, para propiciar la transformación de las prácticas docentes y facilitar que los alumnos logren los aprendizajes esperados, de modo que nuestras escuelas cumplan con su misión. Bienvenidos a un programa más de dosier, un programa especial de consejos técnicos escolares. El día de hoy... Quiero darle la bienvenida a la Escuela Secundaria Técnica número 91. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y seguir este, conectados en sus escuelas, sobre todo directivos y maestros. Este, estos programas son especiales para usted, para que retomen información y lo puedan aplicar en cada uno de sus consejos técnicos escolares, que se aplican cada final de mes. Y bueno, ahorita que se va a terminar el ciclo escolar, viene una etapa de receso y viene en una etapa intensiva. Es una semana en donde los docentes y bueno, más bien todo el toda la escuela, el personal de la escuela, tiene que crear su ruta de mejora. Les deseamos mucha suerte, sobre todo en este cierre de ciclo escolar. Y quisiera que se presentaran primero de este lado el, el director y la subdirectora del plantel. Sí, este, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es Ignacio Mendoza Hernández y soy el director de la Secundaria Técnica 91 Manuel Cerrillo Valdivia. Buenos días. Soy Liliana Sánchez Sánchez, su directora académica del turno matutino. Gracias. Y también nos acompañan dos docentes muy guapas que van a platicar de todo el trabajo que hacen en la técnica 91. Sí, muchas gracias. Este, mi nombre es Erika Vázquez. Eh, soy docente de la asignatura de español. Bien, mi nombre es Linda Camacho Álvarez y doy formación cívica y ética y asignatura estatal. Bueno, pues vamos a empezar eh, platicando de la fase intensiva. ¿Cómo crearon en este ciclo escolar 2015-2016 su eh, ruta de mejora escolar? Sí, bien. Bueno, por principio de cuentas, como todos sabemos ya, el Consejo Técnico es un espacio para la reflexión y pues para eh, trabajar en la autonomía de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Que como escuela pues tenemos que ver nuestras prioridades. Eh, específicas en la escuela, de acuerdo al diagnóstico que realizamos año con año, en este caso, bueno, pues en esta fase intensiva, y de acuerdo pues a, a este diagnóstico, todos los maestros y, y directivos nos ponemos de acuerdo para trabajar de manera colaborativa y entonces eh, se va detectando de acuerdo al diagnóstico cuáles van a ser nuestras prioridades. Básicamente, pues así es como, como nos ponemos de acuerdo. Quiero decir que es una comunidad muy participativa, muy colaborativa, este, y entonces, pues eso facilita mucho las cosas. El tener claros nuestros objetivos y nuestras metas, pues nos van guiando a lo largo del ciclo escolar, pues en el desarrollo de, de, de lo que nosotros como colectivo identificamos, pues para eh, atender durante el año. ¿no? De todos modos aquí la maestra Liliana también nos podrá. Este, pues ampliar un poquito este, este tema. Bien, eh, a partir del diagnóstico que se realiza, obviamente se ven las áreas de oportunidad que surgen en cada, en cada espacio y obviamente las vamos ubicando en función a las prioridades que se, que se enmarcan. Al inicio del ciclo escolar teníamos cuatro, de las cuales obviamente fuimos este, adicionando pues la, la, la problemática a resolver. A partir de ahí eh, trazamos un objetivo. A partir del objetivo trazamos una meta que obviamente tiene que tener un, un porcentaje medible y finalmente las acciones eh, consideradas en cada una de estas prioridades para que a su vez iniciáramos pues, el ciclo escolar eh, en el mes de agosto y septiembre. Programas. Qué bueno que habla de estas eh, estadísticas, ¿no? Estas, este, que, sí, es, es más bien esos porcentajes que nosotros debemos de tener por cada prioridad de nuestras metas. Eh, y también sabemos que las, que todas las prioridades son importantes, pero una en específico que ustedes consideraran que era de suma importancia, eh, no, no sé, poner como muy muy claro nuestro objetivo y en realidad alcanzarlo y además una meta medible, porque no podemos decir que el cien por ciento de nuestros alumnos, no, a lo mejor son porcentajes pequeños, pero por supuesto alcanzables. Claro, este tenemos la mejora de los aprendizajes. El año pasado nos fuimos en el sentido de eh, pues, considerar a los chicos que van en tercer grado, obviamente que mejoraran el, el lugar para el examen de nivel medio superior, la ubicación. Y teníamos una media de aciertos de un 55%. Entonces, a partir de ahí, para este año, estamos considerando, o consideramos en su momento oportuno, el hecho de eh, realizar cinco exámenes de simulación. El año pasado realizamos cuatro. Pero ahora, este, obviamente, aquello que no funcionó en, en la ruta del, del ciclo pasado, modificamos y consideramos eh, involucrar por ende a todos los maestros de las asignaturas correspondientes que eh, dan en los terceros años y que obviamente van involucradas en el examen de, 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 de nivel medio superior. Involucramos a los tutores, eh, maestros tutores, involucramos a, a los maestros que independientemente que no daban clases en los terceros años, obviamente, de cierta manera, estaban incidiendo para, para apoyar. Entonces, a partir de ahí, creo que este, ese porcentaje es, eh, o más bien dicho, esa, esa meta es que incrementáramos el número de niños ubicados de la primera a la tercera opción en sus primeros lugares y, obviamente, incrementar este la media de, 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 la media de aciertos. Hasta ahorita, por lógica, llevamos cinco exámenes de los cuales obviamente hemos tenido cuatro que ya tenemos los datos específicos, y de una media de 55 y tanto, vamos en un 59 y tanto, quiere decir que, que vamos bien. Uh -huh. Que en realidad hay avances, claro. ¿no? Esta es, esta es la siguiente pregunta, va, va pegada. Ya está a punto de finalizar el ciclo escolar, ¿no? Estamos ahorita eh, en el quinto bimestre, evaluando quinto bimestre, y, y ya muy poco tiempo de terminar el ciclo escolar. Ustedes, después de haber hecho toda su planeación, tener una ruta de, de, de mejora, ¿cuáles han sido los avances significativos en la Escuela Secundaria Técnica Número 91? Sí, eh, como lo decía la maestra Liliana, eh, una de nuestras prioridades pues, es la mejora de los aprendizajes, y yo creo que de cualquier escuela, ¿verdad? Pero en la Técnica 91 estamos este, trabajando las prioridades pues para pegarle más a, a la mejora de los aprendizajes. como Pues también con este, la normalidad mínima. Ahí en normalidad mínima estábamos trabajando lectura, mejora de, de este, la comprensión lectora y eh, también mejora pues de las habilidades este, matemáticas. Es decir, eh, a, a, este, abarcamos dos prioridades para pegarle directamente a los aprendizajes. ¿Cómo vamos ahorita? Bueno pues este nos ha ayudado mucho también la parte de, de los exámenes de recuperación nos ha eh, ayudado mucho el que en cada sesión vamos Analizando pues el avance colectivo, el avance individual y luego colectivo. Y bueno, pues yo, yo diría que ahorita estamos entre eh, un 80% de, de las metas que nos planteamos. Entonces, eh, creemos que sí hemos avanzado con respecto al año pasado, que teníamos más o menos aproximadamente 60% de avance. Ahorita ya vamos en un 80%, y bueno, pues seguimos trabajando ahorita para que en el quinto bimestre podamos cumplir nuestras metas. Entonces creo que este la comunidad lo permite porque también los padres de familia nos apoyan. Este, yo escuchaba que también en algunas otras escuelas, bueno, casi siempre nos quejamos de que no participan. Aquí hemos logrado pues tener una participación un poquito más activa. Eso nos ha ayudado el tener comunicación con los padres, que también tengan comunicación con los maestros y bueno, pues con los directivos para saber por dónde podemos pues mejorar estos aprendizajes y definitivamente pues también es con la ayuda de los padres de familia. Ahí es donde creo que hemos avanzado un poquito más para llegar a ese 80%. Claro, y todas estas mejoras y todos estos avances deben de mantenerse, ¿no? En la próxima eh, ruta de mejora hay que tratar de mantenerlo, pero siempre hay puntos rojos, ¿no? Y si, y siempre hay foquitos ahí que nos dice, bueno, en esto no hemos avanzado, en esto a lo mejor no hemos visto algo ¿Alguna acción o no, o no hemos a lo mejor visto el, el camino correcto? ¿Cuál sería en este caso la prioridad o un, una meta o un objetivo que a lo mejor todavía no han alcanzado y que tendrían eh, que volver a replantear en la, en la próxima ruta de mejora para que ahora, a lo mejor en el próximo ciclo escolar, sí funcione y sí tengamos resultados? Consideramos que básicamente la prioridad donde tendríamos que eh, enfocarnos a lo mejor, digo, todas son importantes, pero en la cual. Eh, 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 creemos, obviamente, es batalla el rezago y abandono escolar. Ha, hay cuestiones en las cuales, este, como escuela, eh, pues tratamos de, de considerar todos esos caminos que los, por los cuales los chicos a veces llegan a desertar, pero a veces no están en nuestras manos, a veces están en las manos de los padres. Y por la ubicación de la zona el contexto que, que nos encontramos, eh, luchamos contra todo eso. Pero a pesar de que los chicos a veces eh, están en lugares ubicados o, o, o este, en domicilios muy lejanos hay padres de familia que les han llevado a sus hijos obviamente han regresado para, para incorporarse a, a la escuela y hemos buscado alternativas o sea la entrada es al 5 para las 7 cierra a las 7 pero a partir de ahí obviamente a este tipo de chicos les damos apertura y en ese sentido este o por ejemplo eh, los días de contingencia pues les dejamos actividades a manera que las hagan en casa que obviamente que no exista motivo por el cual que no queden en la escuela pero hay detalles también los problemáticas familiares que, que a veces pues no están en nuestras manos y a partir de ahí pues es, es difícil entonces a lo mejor es el punto que tendríamos que trabajar un poquito más claro yo creo que rezago y abandono en sí, todas las escuelas es un punto rojo importantísimo sí, y como dice a veces están, que, están atados de manos hay ocasiones en que este los padres se separan o se tienen que ir a vivir a otro estado o, o más lejos este, o lejos de la escuela y ahí pues no podemos hacer gran cosa no pero lo que sí podemos hacer en el caso de los alumnos que por enfermedad por algún accidente este que dejan de ir a la escuela nosotros les mandamos algunas alternativas que son hojas para poderse recuperar son trabajos, son actividades que realizan los maestros y que eso ha permitido que los alumnos pues puedan continuar, ¿no? Dentro de sus posibilidades, porque hay quien este también este por el accidente a lo mejor en un brazo no puede escribir, pero hay otras maneras de participar. Entonces, el chiste es evaluarlos. Exactamente. Hay cosas que sí eh, podemos hacer y otras en las cuales por algunas problemáticas familiares se los llevan, pues ahí sí no ya no podemos hacer. Pero en lo que sí podemos, ahí le entramos. Ahí van ideando, ¿no? De qué manera poder ayudar a los, a los alumnos. Muy bien, bueno, pues también vamos a platicar con las maestras. Quisiera que nos compartieran alguna estrategia, eh, alguna, no, no es cierto, alguna iniciativa pedagógica que, que, que hayan implementado en este ciclo escolar cuando ustedes se reúnen en el Consejo Técnico Escolar. ¿Cómo es esta comunicación entre docentes para intercambiar estas iniciativas pedagógicas? Bueno, lo cierto es que estamos eh, regularmente externando lo que vivimos en las aulas, se nos da esa apertura en las sesiones de consejo técnico y, bueno, eh, directamente creo que toda acción que, que hagamos en la escuela va a repercutir de manera pedagógica y en el aula se va a manifestar. Eh, quisiera compartir una experiencia que como comunidad eh, hemos este Logrado, eh, creo que han sido cosas muy benéficas eh, y parte desde nosotros como maestros, pero repito, impacta ¿no? ya con los alumnos. Eh, por ejemplo, para esto de mejora de los aprendizajes, eh, acordamos a principio del ciclo escolar eh, que nosotros como maestros queríamos aportar, queríamos hacer algo para que sabemos que los recursos a veces son insuficientes, eh, sin embargo, estamos en la búsqueda de ellos. Entonces, en este sentido, eh, nosotros acordamos eh, aportar, hacer aportaciones propias, este, personales para poder adquirir eh, en este caso pantallas eh, de las más este, de las que pudiéramos más eh, recientes, las más novedosas en este caso fueron unas smart tv poco a poco hemos ido avanzado en eso eh, avanzado en ello y me parece que ha sido algo muy interesante muy importante porque eh, repito repercute finalmente en el aprendizaje de los alumnos nos permite trabajar colaborativamente y eh, entonces, abatir este, este tipo de, de cuestiones, eh, porque podemos trabajar de manera transversal, ¿no? En una en una pantalla de este tipo, eh, como ejemplo, ¿no sé? podemos trabajar un tema eh, que pueda prestarse para repercutir en otras asignaturas, y creemos que eso ha sido algo muy, muy importante. Hemos ido avanzando poco a poco, pero sí se ha hecho. ¿no? Entonces, esto ha sido. Eh, otra intervención, lo platicaba hace rato con la maestra Linda, eh, tenemos mucha cercanía y creo que entre todo el colectivo, eh, por ejemplo, el trabajo de exposiciones, ya en el cierre, en estos últimos eh, meses, digamos, en este último mes sobre todo, en el mes de mayo, y ya a principios de este se han estado trabajando exposiciones, la maestra Linda, digo, es algo que, que le aplaudo mucho porque ella nos toma en cuenta, nosotros también, hace sus intervenciones, exposiciones con chicos de tercer grado, yo he tenido la oportunidad de observarlos, al alumnos que tuve en primer grado y cómo han progresado los observo en sus exposiciones en mis grupos de primero eh, retroalimentamos tanto eh, desde mi persona como mis al mismos alumnos de primero tratamos de apoyar esa actividad ¿no? eh, y vemos esos cambios creo que eso también es muy importante el hecho de que sigamos trabajando recursos tradicionales pero que también nos aventuremos a proponer más muy bien uh -huh. ¿Algo de que dice la está comentando es que en este colectivo eh, se trabaja de manera se trata de trabajar de manera integral es decir relacionando las asignaturas uh -huh. entonces hay ocasiones que están exponiendo los alumnos de la maestra este linda por ejemplo que son de tercero y la maestra erika va con alumnos de primero para trabajar con ellos y en conjunto. Están interrelacionando ahí contenidos también de formación cívica y ética y de español. Lo que decía la maestra, ¿no? Ser transversales, que es lo que en realidad buscamos, y, y hay veces que es complicado, los maestros no se ponen de acuerdo o no, o no entienden cuál es la finalidad de la transversalidad, y es de suma importancia. Eh, maestra, ¿alguna estrategia, alguna, sí, eh, alguna estrategia global que hayan implementado en este ciclo escolar que nos quiera compartir? Bueno, pues tenemos varias, pero una de ellas. Eh, ha sido eh, la bueno la convivencia ah, hemos tratado de fomentar la convivencia de la mejor manera de manera positiva buscando diferentes eh, estrategias valga este, la rebugnancia <laughs> este repetitivo eh, buscando estrategias porque eh, en esta pérdida de valores que vivimos día con día eh, más que lo, los tenemos que estar trabajando con los chicos. Fomentando valores, este de fomento del valor mensual, nosotros sí lo hacemos mensual, pero lo hacemos día con día, entonces este, esta estrategia nos ha ayudado mucho en la mejora de la convivencia entre los chicos, a pesar del, context, del contexto escolar en el que nos encontramos, que es la delegación de Iztapalapa. Que no matan ni nada, porque no nos ha pasado nada nunca. Este nuestros alumnos están en un lugar seguro. Eh, a qué me refiero con esto. En que año con año se han ido, ido eh, disminuido más bien eh, los índices de hasta de peleas y de mala convivencia dentro y fuera de la escuela. Ellos se sienten ya muy cómodos yendo a la escuela. Y eso es algo muy importante. Porque impacta en todos los demás ámbitos, en que tengamos chicos que quieran ir a la escuela, que se sientan motivados por ir y que digan, ah, yo, yo no quiero faltar ningún día porque me gusta estar aquí. Pero sí nos ha costado trabajo esta cuestión de convivencia. Hemos implementado, por ejemplo, los recesos interactivos, en donde ya el receso ya no es de, ay, bueno, salgo, este, me como una torta y platico con mi amigo, con mi amiga, sino más bien hay actividades para ellos, para fomentar la convivencia, en donde tenemos juegos este dinámicos, tenemos la radio escolar, este eh, ocupamos el receso para la hacemos una venta de libros ficticia, en donde siempre se fomenta la lectura en la hora de receso. Se llevan los chicos, este, la idea de leer ya no 20 minutos, ¿no? Sino 15 minutos. Ellos pueden llevarse un libro en la hora de receso, lo regresan a la biblioteca y mañana en receso van por él y vuelven a leer y así sucesivamente. Entonces estamos tratando de implementar todo este tipo de estrategias para la mejora de convivencia y, bueno, un chico, este, que esté en un buen espacio, eh, tranquilo, seguro y de buenas, ¿no? También a, que esté motivado, pues bueno, nos funciona en todo. Y con esto este impactamos en mejora de aprendizajes, en abatir el rezago, en normalidad mínima, en todo. Yo creo que aquí el truco fue trabajar también convivencia. Muy bien, pues muchas gracias. Pues vemos que solamente podemos invitar a dos docentes, ¿no? No, no podemos invitar a todos eh, a todo el personal de, de la Escuela de la, de la Técnica número 91, pero bueno, ellas nos comparten solamente algunas de las actividades que hacen en su escuela. Y bueno, hay escuelas que ven como el Consejo eh, Técnico Escolar un tanto aburrido podrá decir por, por la por la cantidad de horas que tenemos que estar eh, trabajando en, en, en ciertos puntos que nos que nos dicta la guía no eh, ya es viernes este no tenemos los alumnos que son los que a veces nos mueven y nos y nos traen este de un salón a otro y, y sentimos que es un poco tedioso nosotros quisiéramos que la técnica 91 nos compartiera algún tip o a algo que pudiéramos hacer en nuestra técnica para hacer el consejo técnico escolar realmente productivo y que salga, salgamos con una retroalimentación y muy comprometidos para trabajar eh, lo, lo, lo que venga, ¿no? el próximo mes o todo el ciclo escolar. Es, bien, yo creo que el, si me preguntaran cuál sería ahorita la fórmula que yo considero de éxito de la técnica 91, en estos cinco años, cómo ha ido mejorando, incrementando este, aprendizajes, eh, mejorando la relación con los padres de familia y los mismos alumnos, yo diría que son dos cosas. Uno, tener la visión humanista de, lo, de la educación. Es decir, to, trabajamos con seres humanos, pues este, eh, moldeamos seres humanos, nosotros somos seres humanos, pues tenemos que tratarnos como seres humanos. Es decir, debe de haber calidez, debe de haber este, comprensión, debe de haber empatía, eh, colaboración, por supuesto. Todos esos elementos son muy importantes, eh, por un lado. Por el otro lado está la visión también de una gestión democrática, en donde todos participamos, aportamos y también nos autoformamos, porque nuestros consejos técnicos son espacios para que nuestros maestros expongan sus, sus, eh, sus experiencias exitosas. Y entonces pues ahí no las compartamos. Recuerdo que en este, en esta séptima sesión que acaba de pasar, el maestro Hermilo de Matemáticas nos compartió su sistema de evaluación, que la verdad nos, nos ayudó mucho porque tiene un sistema de evaluación muy, muy este amable, muy preciso, y yo, yo no recuerdo ninguna queja de algún padre o algún alumno con respecto pero sobre todo al aprendizaje, porque ellos se sienten atendidos, se sienten motivados. Entonces, esa esa relación que se da en el consejo técnico de buena onda pero además de prepararnos entre nosotros, de ayudarnos y colaborar, de ver en qué puedo servir, porque mi beneficio es el beneficio de todos, y si yo no hago algo bien, si, si no se hace algo bien o algún miembro no lo hace, pues va a perjudicar a todo el colectivo. Yo creo que esa fórmula nos ha funcionado hasta este momento, y sobre todo el tener la visión humanista de que el alumno, como ya tiene presencia y le damos presencia, el alumno no necesita andar pintando, por ejemplo nuestra escuela no está pintada ni por fuera ni por dentro, ¿por qué? Porque el alumno se siente escuchado, se siente visto, se siente que es atendido. parte atendido. Entonces, siempre andamos buscando en qué lo incluimos, en algún en alguna actividad de valores, en alguna actividad de exposición, algo. Entonces, los alumnos y eso va para los maestros y para los padres de familia. Cuando el padre de familia se siente atendido y escuchado, pues colabora en lugar de que este pudiera hacer otras cosas. ¿no? Entonces yo creo que la fórmula hasta este momento ha sido eso, la participación, la colaboración, este, eh, el ver en, en comunidad que si crece uno, crecemos todos. Y eso es lo que nos ha permitido avanzar hasta este momento. Claro, el trabajo en equipo, ¿no? Eh, estar los docentes, todo el personal de, de la escuela, los directivos y los padres de familia, junto con los alumnos, pues trabajando para, para, para el bien, ¿no? Para el bien, sobre todo de los chicos, para que terminen su ciclo escolar y, en este caso, bueno, terminen su secundaria de manera correcta. Para finalizar este programa de consejo técnico escolar con la técnica 91, primero agradecerle su participación, director, gracias, subdirectora y, y maestras, muchas gracias y, y, bueno, desearles lo mejor para. Este cierre de ciclo escolar todavía falta un programa de consejo técnico escolar, una escuela más que nos va a compartir todas sus experiencias para que ustedes en sus escuelas puedan implementar alguno de los consejos que las escuelas nos, nos comparten. ¿Por qué? Pues porque si tienen un buen, una buena ruta de mejora escolar y tienen unos buenos consejos técnicos, pues. Digo, es la guía, ¿no? Es, es la guía para seguir el caminito y poder este ayudar a los chicos, que esa es nuestra finalidad, que los chicos estudien. Esto de aprendizajes y conocimientos, pues va, va de la mano junto con, con la escuela y todo el apoyo que la escuela pueda darle a los a los alumnos, junto con los padres de familia, pues qué mejor. Gracias por estar con nosotros aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. Continúan, continúan por favor con nuestra programación. Gracias. Gracias, hasta gracias, luego. Gracias.